Cambia. Una vez más. Cambia. Ahora vamos a poner los pies juntos. ¿Qué? Nos va a poner los pies en el piso. Tienes que dejar tu pierna, tu pie en el piso. Tienes que tratar de poner la mano. Vas caminando despacito. Ok, vamos, tres veces. No puedes sacar tu tobillo del piso. Tu tobillo tiene que estar en el piso. Cinco veces. Segunda, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Regresas un pie, regresas de nuevo. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a bajar. Ok. Cambia. 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 Ok, hoy vamos a empezar acá, ok, una pierna frente, otra atrás. Ok, entonces, vamos a empezar aquí, vamos a cambiar cuatro veces. Ok, cuatro, eso. Si ustedes tienen un poquito de dificultad, se puede poner la mano en el piso. Ok.
Okay. Luego prende. Cambia. Okay. ¿Qué quiero? Vamos a poner ahora una pierna frente, perdón, atrás. Vamos a sentar. Okay. Es muy interesante que ustedes se ponen la cadera ahí atrás. Va a poner la pierna atrás. Así quedamos sentando. ¿Quieres cómo me va a poder? Un poco de lo piso acá, pero no siquiera de lado, ni siquiera de frente. Eso. Va a sentir un poquito acá la pierna. Cambia. Frente. Se va a empezar. Solo quiero eso. Que cuatro. Cuatro. Ok. Entonces, volviendo al piso. Avanza. Jumping. Tú vas a poner todo el piso. Regresa. Ok. Bien, empezamos aquí. Prende. Jump. Eso. Podría ir al piso. María, mira para mí, mira para mí. No, no, no. ¿Otro podría? No, no, no. Puedes quedar allá. Pero tú tienes que estar de frente a la cámara para mí. Eso. Otra rodilla, otra rodilla, otra rodilla. Eso, ok. Ahora la rodilla de atrás. Siéntate. Eso. Eso. María, María. Pero la otra rodilla, al revés. Estoy así. No, no. La otra. ¿Cuándo estabas? Eso, esa rodilla de frente se va atrás. Está acá, la pierna atrás. Eso, ya de frente. Para mí, ¿ok? De nuevo, cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Sienta, frente, ya, rodilla, atrás, eso Pedro, buena María, ¿ok? María, solamente cambia tus piernas, para que quede con nosotros. Pues estoy así y luego, ahí. No, 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 la otra pierna. Cambia la pierna, cambia la pierna.
La pierna izquierda va a quedar con nosotros. Eso, pero mira a la cámara. No sé si quieres ver para allá. Prende. ¿Ok? Entonces, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. ¿Ok? Otro lado. Bueno. De nuevo. Eso. Bueno, Ariel. ¿Ok? Entonces vamos a hacer cuatro veces, cuatro. ¿Ok? Cuatro. Sienta. Ya. ¿Ok? Regresa de nuevo, otro lado. Ok, entonces vamos, dale, cuatro veces, dale, dale María, cuatro, eso, regresa, estira, otro lado, eso. Vamos, dale, dale, no para, un lado otro, dale. Eso, otro lado. Buena, Pedro. Ok, ahora presta atención. Es una serie, yo tengo que hacer cuatro movimientos con las piernas. Ok, cuatro. A frente, jump. Me quedo en pie, poniendo el piso, siento. Estira el brazo, se regresa, jump de otro lado, poniendo el piso, pero atrás. Una serie, después cuatro veces más, las piernas, jump, ¿ok? Vamos, son cuatro veces, ¿ok? De la serie. Vamos, prepara, dale. Vamos, dale, 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 dale. Eso, cuatro las piernas. Eso, piernas. Como Pedro, pierna, Pedro, Pedro. Eso, cuatro veces. Flow, flow, flow. Tienes que movimentar, flow. Eso, María, buena. Círculo. Ok? Regresa.
Otro lado. Otro lado. Regresa. Eso. Buena, Pedro. Dale, María. Lo mismo lado. Esa, la misma. Eso, otro lado. Regresa. María, te corta como puedes sacar tu cadera de lo piso. Uno. Regresa. Regresa. Dale, vamos. 10 veces. 10. Usa las manos, María, usa las manos en el piso. Usa las manos, sí. Eso, eso. Baja los pechos, quiero los pechos abajo, lo piso. Buena, Pedro. Ok, entonces tú he hecho eso. Las 4 movimentación, ok. Me quedé acá, regreso, ok, piernas y directo. Ok, quedé en pie, perro, mano al frente, 1, 2, segura, regresa. Ok, mira, empezamos ahí. Uno, dos, ¿qué? Segura, regresa. Okay, vamos, 4 series. Movimiento a un lado, otro, después anda con un macaquito. ¿Ya? Vamos. 1. Eso, María. Regresa. Eso. Eso. Frente, 1. Movimiento a 1. 2, segura, 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 squat. Tienes que parar acá. 1, 2, 3, 4, 5, regreso. Ok. Vamos, de nuevo, vamos. Prepara, dale. Mira, María, pecho arriba. Cotovelo abajo. Eso. Postura en la columna. Eso. Regresa. Todo de nuevo. Vamos. Eso. Segura, postura, regresa, okay. Ok, ahora vamos a juntar todos los ejercicios que hacemos del principio hasta ahí, ok, las 4,
¿Cuántas son? ¿Qué? ¿Prepara? Dale. Eso hay. Eso, Mario. Bueno, Pedro. Bueno, María, te gracias de nuevo. Vamos, cuatro veces. Vamos, vamos, vamos. Eso, muy bien, Pedro. Bueno, María. Okay. Mira, lo que es más importante en estos movimientos es cuando tú estás peleando, ¿sí? Algunos movimientos tú te haces en la pelea, entonces es como yo necesito hacer con técnica, ¿no? Entonces necesito tener más coordinación corporales, entonces tu cuerpo, tú tienes que saber cuándo lo movimentar. Entonces, es como estoy pasando la guardia, tengo que hacer las pegadas, entonces tengo que hacer los movimientos con los brazos, ¿no? Entonces, todo es un conjunto de brazo y pierna para hacer las pasadas, ¿no? Entonces, tengo que pasar, jugar pierna frente, intentar de leg drag. Entonces, todo es un conjunto. Entonces, estos movimientos que tú estás haciendo, es como una ginástica natural, ¿ok? Para que tú hagas toda la coordinación, tienes movilidad, como si fuera entender más todos los movimientos de tu cuerpo, ¿ok? Pero es interesante que todo el movimiento que tú haces, tú tienes que aprender a traerlo adentro, ¿ok? Lo haces dentro de tu cuerpo y soltar la área. Entonces, es como no, si fuera a hacer los movimientos de la pierna, entonces trabajando adentro de tu pulmón. Entonces, es como vas a cansar más rápido, tienes que. Eso. Entonces, trabajo de oxígeno dentro
En Cancún, alguien de Cancún, si vas afuera, pues, ¿sí? Ok, siempre respirando. Respira por la nariz y suelta por la boca. Ok, es como cuando tú estás cansado, si tú haces una respiración, si traes el aire adentro, como. Como tú estás cansado, entonces tú te vas a cargar tu energía porque tú necesitas a trabajar tu diafragma, ¿no? Porque tu batimiento cardíaco está mucho arriba y tú necesitas bajarlo. Entonces, ¿cómo tú vas a bajar tu batimiento cardíaco cuando tú estás peleando? ¿Entiendes? Es como tú comienzas a estar cansado, no tienes fuerza, ya. Comienza a respirar ya como ofegante, entonces tú necesitas a controlar tu aire, ¿entiendes? Siempre trayendo el aire y regresando. ¿Entiendes? Eso, tienes que traer el aire adentro, ¿entiendes? Tú tienes que traer el aire como tu panza, tienes que salir afuera, no trae tu panza adentro. No. Okay, entonces tú tienes que trabajar con esta coordinación. Coordinación de la aire adentro y afuera. Para tú que no se quiera mucho, mucho cansado. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer un poco de físico. ¿Ok? ¿Qué quiero? 20 squat. Sprawl. ¿Ok? 20. ¿Ok? Flexión, plancha, 20, ok, son 3 rounds, ok, todos vamos a hacer, prepara, dale, vamos, vamos, squat, eso, abajo, 20. Buena. Postura, pecho arriba. Mira, la espalda tiene que botar atrás. Vamos, pro. Rápido, rápido, es pro. Dale, 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 dale. Eso. Buena, María. Bien. Bien. Dale. Flexión. Vamos, dale, dale, dale. Ok.
Okay, respira. Dos minutos. Respira, siéntate, concéntrate. Tienes dos minutos para recuperar y regresar. Cuando tú terminas el ejercicio, tú terminas el ejercicio, quiero que tú hagas 10 veces la respiración. Voy a colocar la mano en la cabeza. ¿10 veces? ¿He hecho las 10? Ok. Diez veces, que okay, solo 10 ya. Prepara. Dale. Eso, vamos, vamos, vamos. Quiero más velocidad, más velocidad. Más explosión, eso. Buena María, buena Pedro, vamos, vamos, explosión, explosión. Vamos, 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 20, dale, 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 dale. Ya. Respiración. 10 veces. Bueno, respira despacio. Trae el aire. Eso, muy bien. 10 veces. Estas. Es como tú cargas la energía para regresar, ya estás bien, ¿entiendes? Porque tu batimiento, si vienes arriba, un batimiento cardíaco, entonces cuando tú trabajas la respiración, tu batimiento comienza a bajar, entonces es tu recuperación. Vamos, prepara. Dale. Explosión, explosión, rápido.
Vamos, María, vamos, María, vamos, María, vamos, María. La respiración. Vamos a recuperar. Muy bien, recuperación, muy importante. Okay. Vamos a hacer abdominales. Vamos a poner las piernas en el piso. Vamos a subir la pelvicana. Okay. 20. Después, cierra la guardia. Cruza las manos. 20. Okay. Prepara. Primera americana, primera americana. Pero, pies en el piso, pies en el piso. Americana. Prepara, dale, 20. Dale, María, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, descansa. Dale, Pedro, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cansa. Prepara. Y te va, María, cuenta. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Dale, Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Okay. Siéntate. Siéntate a favor. Okay. Dale, María. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Leandro. Vamos, dale Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Vamos a hacer más 10, más, ¿ok? Ya. Prepara, María. ¿Cuál es esto? Dale. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buena, vamos Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, ¿puedes sentar? ¿Ustedes tienen kimonos, como dos kimonos? Tengo, no tengo. No, eso es una pregunta, si tienes. Ah, no, kimono no tengo, yo no tengo kimono. Ok, ok, ok. Pues, yo tengo con este. Vamos, en la próxima clase vamos a intentar hacer un muñeco con tu kimono. ¿Ok? Ya. Vamos a intentar hacer, creo que para que nosotros empezamos ya a hacer un poquito más de posiciones. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar un kimono, ¿okay? Una casaca, un kimono. Ya puede ser, pero sin problema. Entonces, creo que se llama toalla, que se seca cuando tú te vas a la... Toalla. Toalla, sí. Entonces, quiero dos toallas grandes, ¿ok? Y un pilón. Y un este. Es para ponemos dentro y hacer los brazos. ¿Ok? ¿Ok? Ya, está ahí. La próxima clase, si tú puedes, si tú tienes un contacto de más, de Kevin, de los otros, habla. Hoy, cuando tú, a la próxima clase, vamos a hacer un dummy. Entonces, tú tienes que tener kimono, toalla y un pilón. ¿Ok? Está bien, sí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un poquito ahí de alongamiento. Regresa. Atrás. Brazo. Otro lado. Aquí. Frente. Punto. Aquí. Dos, hands up,
Entonces, la próxima clase hacemos los dumbbells. Empezamos ahí a hacer un poquito más de posiciones. Un día me voy a sacar, un día de las clases, un día hacemos posiciones, otro día hacemos un poco de ginástica natural y un poquito de físico. ¿Ok? Para tener ahí un poquito de condición física y técnica. ¿Ok? Sí. ¿Tranquilo? Sí. Entonces, muchachos, muchas gracias. Cuídense mucho. ¿Ok? Espero que esté todo bien contigo, con tu familia. Que esté sano y con salud. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe.